I know just how to whisper, and I know just how to cry. I know just where to find the answers, and I know just how to lie. I know just how to Music, face, Thomas. and I know Hello, good just evening. how to. Good music. How are you? Hi, thank you. You? So far, so good. Where are you? At home or at work? Or driving? In office. In the office. Oh my goodness. In office. Okay. So what time are you leaving? After class. Yes. Yes, oh, okay. The clock plus. Okay. I know just when to face the truth, and then I know just when to dream. And I know just where to touch you, and I know just what to do. I know when to pull you closer, and I know when to let you loose. And I don't know how to do it. I make it hard. Parte de mi vida. Good evening, Puede ser teacher. una parte de... Hello, hello, good evening, everybody. Today we'll have the lesson number 17. 17. 3 more days and we finish, my friends. Wednesday, Thursday, and Friday. Almost, almost the first course. Okay. So I hope you did the homework yesterday. I hope everything is okay. Today we're going to study a new
a new topic. Okay, and we are going to learn a new structure. We're going to learn how to use there is and there are plus quantifiers. Today we're going to learn there is, there are plus quantifiers. That's what we're going to learn today. Okay. Good evening, everyone. Hello, hello. Okay, so yesterday we studied, we learned a lot of vocabulary. We learn vocabulary. We learn vocabulary like a pharmacy, bookstore, library, etc., etc. Those words that we learned yesterday, we're going to use them today. Okay, also preposition of place. We learned preposition of place yesterday. We're going to use them today. So everything we have learned, okay, we will use it again, okay? So don't worry, okay, it's gonna be easy. Okay, more and more people are joining. So today I told you we are going to learn how to use there is, there are, plus quantifiers. Okay, I'll show you in the chat, in the, let me see, I'll share the screen. Okay, today, look. Okay, we are going to learn how, lesson 17 today. Today we're going to learn how to use there is and there are plus quantifiers. Yes, we're going to learn how to use there is and there are plus quantifiers. That's the topic. That is today's teacher, topic. Perdón, una consulta. Tell me. Cuando entré y saludé, ¿me escuchó? No, no, no. No, ¿verdad? No. Gracias. No, Yancy. Tell me, Yancy, what happened? No. Ah, esa es la duda. No, es que no sé qué le pasó al audio de ese teléfono. Ah, ok. Ah, y me he estado conectando y desactivé ahora la aplicación y la volví a instalar, pero veo que siempre pasa lo mismo. Sí, no, no le oí. Yo creí que decir, está enojado conmigo, teacher, porque no me contestó. No. Estoy enojado, Jensi. No, tranquila. Estoy enojado con usted. No, pero no le oí. Tranquila, ya puedo dormir tranquila ahora que ya le contesté que estoy enojado con usted. Vaya, gracias, teacher. Ok, ok. Pero ahorita le oí perfectamente. Ok. Thank you. Well, how to use there is and there are. Okay, now, there is and there are. Okay, when do we use? Let me see. ¿Qué uso? Man, sure, let me see. No. Let's use what I have. Okay. Look at the... Okay, look at the slide. Okay, it says there is, okay, well, remember, we use there is for singular. There is for singular. Okay. There is a person. Hay una persona. There is. There is. There is. Okay. Ah. Lo voy a pasar porque ya vi que Jensi sacó el cuadernito. Okay. Sorry, I forgot to send you this. Pero se lo voy a pasar ahorita. Okay, ahorita les paso.
Okay, you can see the okay, you go to WhatsApp, you see that you have that slide. The one that I'm going to explain. I'll send you the next one. Let's see. Yeah. The next one. The next one. Wow. Okay, look. He says there is a person. Hay una persona. A person. Okay. There are two people, because person singular, people plural, person singular, person plural, people. Okay. There are two people. Ah, are for plural. Are. O tiene plural, vamos a usar there are. Singular, there is. Okay, there is a person, there are two people. Now, look at here. Look at here. Okay, look. There is, what is the contraction of there is? Look, miren aquí. No sé si ven el cursor. Ahí les sombré. There is, there's. That's the contraction. There is, there's. There are. There are, no, no contraction, no contraction. There are, no, there are no contraction. So that is incorrect. Okay, now, let's continue. There is a person, there are two people. There are some people, hay algunas personas. Miren los dibujos también, miren, there is a person, hay solo una, un dibujito. There are two people, one, two, eh. Okay, there are some people, hay algunas, okay, there are some people. When we don't give the exact number, the specific number, we say there are some people. Cuando no damos un número específico, miren, hay algunas personas, miren. One, two, three, four, five, six. Ahora, ya que tenemos el número, podemos decir, there are six people. There are six people. Pero si no, decimos, there are some people. Okay, pero aquí miren cuántos hay. Porque aquí hay varios. Entonces, one, two, pero yo no voy a contar. Son demasiadas. So, digo, there are a lot of people. There are a lot of people. Okay, for example, in Metrocentro. Metrocentro for Christmas. En Navidad, Metrocentro. Uf. Okay. There are a lot of people. Los buses in the morning. Buses in the morning. They are crowded. Están llenos. Okay. A lot of people, then Pacuso in the morning, okay? Yeah, okay. Now, there are a lot of people, okay? Then, there are lots of people. Look at this, okay? Look at this. There are a lot of and lots of. ¿Cuál es la diferencia? I mean, they are the same. Lo mismo quieren decir. Lo mismo, pero la escritura es diferente. The writing is different. Well, what's the difference? They mean the same. Ellos significan lo mismo. Entonces, Andrea es la que me quiere participar. Ahí la veo ansiosa. Andrea, what do you see? Si no, le pregunta a Noah, a ver si le ayuda. ¿Sobre qué? Ah, you haven't paid attention. Andrea, you're not, no me está poniendo... Estaba terminando de cenar, perdón. Ah, okay, okay. Enjoy it, okay, enjoy. Pero dice que le preguntan a él. Ah, okay, Noah, hello. Hello, my friend, hola. Okay, so, look, okay, vamos a darle a comer a Andrea, pues, okay. A comer a Andrea y a Noah, okay. Yo estaba jugando con mis carros. Ah, okay, okay, lo siento por interrumpir, Noah. Okay. Con los carros, okay. Wow. Now tell me who. Samuel, what do you see? A lot of people, lots of people. What do you see? They mean the same. Eso significa lo mismo, pero ¿cuál es lo que ve? Hay una S. Ajá. No sé cuál es la diferencia. Okay, look. A lot. Cuando lleva la A, no lleva la S. Cuando lleva la S, no lleva la A. Sí, sí. But they mean the same. A lot of people, lots of people. Yes. America, yes. Elizabeth, yes. Oh, no. Okay, significan lo mismo.
Okay, there are a lot of bastantes. Yeah. Okay. Now, questions. There is only one. There are plural. For example, Luis. Miren a Luis. Miren la foto de Luis. Miren ahí la cámara. ¿Qué es lo que ven? There is a... Aquí a diploma. No, there are some diplomas. Miren, yo veo que ahí son... There are some diplomas. There are, hay algunos diplomas. There are some diplomas. Some, no digo, hay algunos diplomas. Okay, ahora si los quiero contar, ya no digo some, solo digo 1, 2, 3, 4, 5. Yo veo 5. Entonces, there are 5 diplomas. ¿Ya? Yeah. Ok, clear. Va, si, deténganme, si no. Okay. I have a question. Okay, you have a question. I think Hillary, ajá. Ah, no, Jensi, right? Jensi. O sea que la diferencia en los dos solo es eso, que una lleva la S y la otra lleva la A, pero en personas sí son más personas en la última. No, 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 o sea, son las mismas, las dos líneas de personas son para las dos oraciones. Lo mismo significa. Ah, lo mismo. Ah, gracias. Okay. You're welcome. My pleasure. Okay. Now, next. Okay, vamos al siguiente. Ya se los pasé. Ya se los pasé. Okay. Then, look. Okay, affirmative and negative. Look, there is a person. Hay una persona. Negative. There isn't. Aseteado. There isn't. There isn't a person. No hay una persona. There are two people. Negative. There aren't. No, aren't. No le pongan la E. There aren't two people. No hay dos personas. Ahora miren aquí. There are some people. Affirmative. There aren't any people. Ah, there are some people. There aren't any people. So we use some in affirmative. Okay, positive. Any negative. Memorize. Some lo usan para afirmativo y any para negativo. Pero plural. Plural. Some affirmative, any negative. Pero solo para plural, porque en singular usan a o an. Look, there are a lot of people. There aren't a lot of people. No problem. El problema es cuando tienen some, que some only affirmative, any only in negative. Yes, questions, questions. Pregunten, si tienen dudas, ask. Pregunten. Ajá. Mi question. El there are any people siempre se va a usar de esa misma forma. Any people. There are any people. ¿Cómo que esa forma? No, 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 no. Porque no. El there are some people. Ah, there are some people, afirmativo. Ajá. There are some people es positivo, ¿verdad? Y there aren't any people es negativo. O sea, siempre que usemos ese aren't, debería llevar el any people, el any. En école, yes, that's right. When you have aren't, you use any. Okay. Yes. I mean, el positivo siempre va a ser there are some. Okay, cuando tienen any, lo van a usar solo en negativo. Any no lo vamos a usar en afirmativo. There are any people. No, there are any people. No, because it's affirmative. There are some people. El any lo usan en negaciones. ¿Ya? Okay. Okay. Now, then we'll see the next one. Vamos a ver la siguiente. Ahora preguntas. Va, miren, miren, pay attention. Pay attention, okay. Okay, there is a person. There is a person, affirmative. ¿Y cómo lo vamos a hacer pregunta? Look, miren, solo cambien, miren. Is there, miren, cruzado, ¿eh? Is there a person? Is there a person? And the answer, yes, there is. No, there isn't. Now, there are some people, affirmative. Okay, miren, are there any people? Okay, o sea que some es para afirmativo
Y any no solo es para negativo, también es para preguntas, any. Any es para negativo, negative and questions. Any, negative and questions. Some, positive. There are some people. Question, are there any people? ¿Cuál es la respuesta? Miren. Yes, there are. No, there aren't. Miren, dependiendo de la pregunta, si van a contestar. Is there a? Yes, there is. No, there isn't. Ok, José tiene una pregunta. Ok. Sí, tengo una pregunta. Ah, tell me, tell me. Vaya. Vaya, según lo que le tengo entendido, el any lo va a ocupar tanto para pregunta como negativo, y el son solo para positivo. Ajá. Plural, Okay. only plural, we're talking about Solo plural. plural. Okay. Okay. Gracias. Okay, my pleasure. Okay, memorize, my friend. Those rules, those are grammar rules. Grammar rules. Memorize, memorize. Those rules are very, very important. Okay, then, so, summarizing. Resumiendo. Summarizing. Singular. What do we use? We use a o an. Affirmative, negative, and questions. Ah, esto lo voy a pasar también. El otro ya lo había pasado. Lo voy a pasar. Voy a pasar. Wait, give me a second. Ok, aquí le va. Ahí tengo, con eso resumimos todo. Miren, singular, a en an. Affirmative, negative, and questions. Plural, some and any. But some for affirmative sentences, any negative sentences, and questions. Ahí está todo. Memorize that. Memorize that. Ok, I think everything is clear. Vamos a pre primero las preguntas, de último las vamos a practicar. Te vamos a practicar afirmativo, ok. So you don't have any questions, ok, we will start. We will start. Ok, let's see. Any question, teacher? Ajá, tell me. El am y singular. Y Ah, en singular, mire, look, se am, ocuparía, singular. y se ocuparía, pienso yo, que se ocuparía el am cuando la siguiente oración comienza con vocal. La siguiente palabra, the next word. Siguiente palabra, perdón, ¿sí? Ajá, exactly. Comienza con vocal. Así Yes. sería. Okay. Yes, Gracias, Luke, teacher. you are right. Yes. Okay, gracias. Okay, you're welcome. Okay, let's see. Vale, tengo ordenados. Tengo que ordenar. Facilit, teacher. ¿Jensi? No va a pasar lista. Ah, delete. Thank you, Jensi. Yeah, thank you. Thank you, Jensi. Ok, I'll pass list. Voy a pasar list. Aquí es lo que está buscando. Ok. Stop share. Ok, chicos. I'll pass list. Cameras on. Acuérdense, si están de oyentes, les toca siempre encender la cámara y que se les vea la carita. Que se les vea la carita, se les vea bien. Okay. Si se acaban de levantar, solo medio, se pásense la mano en el pelo. Okay. Okay, why start? Otilia, Wendy, Abel, cameras.
Walter de Paz. Bueno, Walter Paz, la cámara y la tienda. Ok, empiezo. Empiezo. Va. Abel Acevedo López. Abel, micrófono, Abel. Abel Acevedo López. Present. Ok. Thank you. Andrea Carolina Majano Segovia. Presente. Ok, thank you. Carlos Efraín Jovel Guzmán. Present. Dayanara Yamilet Beltrán de Acevedo. Present. Evilanda Solís de Cruz. Presente. Flor de María Pérez Ramírez. Presente. Hilary Susana Amaya Perdomo. Presente. José Samuel Ramos Serrano. Presente. Karina Maritza Flores Puente. Presente. Luis Ernesto Pérez Maradiaga. Presente. María Elizabeth Cruz Cruz. Presente, teacher. Ok, no se lo oyó casi, pero sí, allá a lo lejos, pero ok, María. Presente. Ah, ok, hoy sí, excelente, thank you. Marina Elizabeth Torres. Presente. Milagro Esther Cruz Solís. Presente. Otilia Isabel Ramírez de Quesada. Presente. Rosa América Serrano de Ramírez. Presente. Walter Alexander Flores Martínez. Walter Antonio de Paz Rivera. Present. Wendy Janet Solís Mejía. Presente. Yanira Lisette López Reyes. Jensi Karina Palacios Abrego. Present. Zulma Noemí Lobos de Rivera. Me dijo que le había escrito que tenía un problema. Ah, yeah, yes, es que no he visto, solo vi el nombre. Ok, thank you, America. Thank you. Ok. Wow. Let's continue. Let's continue. Share screen. Ok, America. America. Ok, help me out, help me. There is, there are. Va a completar las oraciones. Dos va a ser. Ok, dice, complete the sentences with there is, there are. A clock. Reloj, mire, aquí está el reloj, ¿eh? There is o there are, America. There is. There is a clock. Excellent, America. There is a clock. Continue, number a two. Clock. There uh-huh. is a lamp. Okay, there is a lamp. Yes, mm-hmm. Thank you. There is a lamp. Y ahí quiero ver, Walter está de oyente, no veo si está de oyente, como lo tengo. No estoy de oyente. Ah, ok, sí. Que solo le veo la foto, pero como no lo tengo completos todos. Ok, Walter, continue, 3 and 4. Microphone, Walter. There is a picture. Ajá, uh-huh, there is a picture. There are some books. Excellent. There are some books. ¿Ya vieron qué fácil? Bien fácil. Ok. Va, miren. Ok, veamos aquí. Miren. Ok, ándale. Ok, vamos a ver. Vamos a preguntarle a alguien. ¿Qué es lo que ven aquí? Ok. Vamos a ver. ¿A quién le pregunto? ¿Quién es el afortunado? Afortunado. Vamos a apuntar a alguien. A Evilanda. Evilanda. Okay, church. What is church, Evilanda? What is church? Church. What is church? ¿Qué es church? Iglesia. Iglesia. Ok. So, tell me. Give me a sentence. Make a sentence using there is, there are. Vea los dibujos, si me va, de acuerdo a los dibujos, si me va a decir si there is o there are.
church, pero la iglesia. Ah. ¿Hay una iglesia o hay algunas iglesias? There are ¿cuántas B? Three. Okay, there are three. Church, singular, churches, plural, se pronuncia church. Ah, yeah. There are three churches. Okay, good. Okay, Carlos, thank you, Ilanda. Carlos, what about pharmacy? ¿Cuántas ve? There are three pharmacies. Okay, and Carlos, what about bank? How many banks? There are banks. Again, Carlos? There are two banks. There are two banks. Okay, Milagro. What about a hotel? There is a hotel. Okay. Thanks. Okay, Luis, porque veo que Luis ahí está haciendo el eco. Luis, okay, dígame, bakery. There is a bakery. Yes, thank you. Luis, turn off the microphone. Okay. Mary. Maria, what about gas station? Gas station. There is a gas station. In restaurant, Mary? Restaurant. There are two restaurants. There are two restaurants. Yes. Thank you. Okay. Ah, le vamos a preguntar que ya le vi, Elizabeth. Okay, Elizabeth, police stations. Sería, there are some. ¿Qué son? Police stations, there are. Ajá, son los últimos, ¿verdad? Ajá, police station. Police station, ¿ah? Police station. Repeat, please, es que se le oyó distorsionado. Sería, there are some. There are. Ajá, good. There are. Some police stations. Okay, perfect. There are some police stations. No me dio un número exacto. Y está bueno, la oración está buena. There are some police stations. Okay, there are some police stations. Ahora ella, si me hubiera dicho el número cabal, no me hubiera dicho. Some, me hubiera dicho there are four police stations. Okay, but there are some police stations. Excellent. Excellent, Elisa. No, si están buxos ustedes ahora. Okay, excellent. Okay, now. Look, oh, okay, so we have, what do you see? Ah, ya vi Noah, okay, no, ese es el hijo de quién es, no es Noah, este, me imagino que es, I don't know, I heard a child, okay, oyente, yo tengo varios oyentes ahora. No, Flor, no, pero no la veo. Flor, como la flor dando amor. The song. Ah, Flor. Okay. Now, Flor. Trees, not threes. Le estoy diciendo trees. Mira, te lo voy a poner en el chat. Trees. How many trees do you see? Trees, árboles. How many trees do you see? There are some trees. ¿En cuántas veces? Si me da el número, ¿cuántas veces? Si los cuenta. There are three. Ah, de verdad. Solo veo dos. Tres. Tres, ah, de verdad hay tres. Por los carros. Allá por el banco está el otro.
cuatro. Chocolate, between sorry. The bank and library. Yes, it's true. Que chocolate, sorry. So there are three trees. Ah, look. There are three trees. Ok, qué choco. De verdad voy a cambiar los lentes ya. Ok. Now, thank you, Flor. Ok, what about cats? Cats, ¿quién? Okay. No, yo no veo. Yo creo que están oyente, oyente. Ok. Y Hillary, how many cats? There are three cats. There are three cats. Vamos a ver. Thank you. Bueno, vamos a ver. ¿Quién le preguntó qué más? Mary, otra vez. Mary, how many wheels do you see? ¿Cuántas ruedas ves? How many wheels? Hoy sí lo ver. Vamos a ver quién es más rápido. Mary me va a contestar. Vamos a ver si... There are some wheels. There are some wheels. No me quiere decir. There are some wheels. That's correct. Porque ¿para qué vamos a contar? There are some wheels. Pero alguien ya las contó. No sé quién las habrá contado. ¿Quién las contó ya? Ok. Wow. Let's see. Ok, I'll send you some exercises. Ya les voy a enviar unos ejercicios al chat. Ahorita les envío los ejercicios al chat. Que algo me pasó el WhatsApp. Y hay que restarle el viento también. Empuje esa. Give me a second, my friends, that something happened to my WhatsApp. The microphone, someone is speaking. Be careful with the microphone. Me la hubiera enviado aquí a mí. There is no. Me sale ya más fácil enviárselos al chat. A veces los voy a enviar al chat, después lo envío al WhatsApp. Va, ahorita. Va. Miren, ahí les envié varios al chat. Puede empezar a trabajar. Ay, no, mándelos al WhatsApp. Ay, ok, pues qué oso. Okay, wait. Okay, wait. Give me a second, ahorita se lo envío. There is the... Okay, what's up? Complete the exercises. You have questions? Ask. You have questions? Ask. America, you have a question. No, no. Yo vi que levantó la mano. You raise your hand. No. Okay.
Hillary, de la primera. ¿A dónde se comienza? Vamos a ver. ¿A dónde se comienza? Se baja un poco. Después del dibujo. Hay que bajar un poco. Ahí están las preguntas. De este. Ese. Ese. Sí, José. Sí, cabal. Y ahí están las oraciones abajo. En clic. Click and choose there is or there are. Ah, ahí tienen vocabulario bastante. Vayan poniéndole queso. Teacher, I have a question. Ajá, José, tell me. Vaya, hay una de los ejercicios there is, there are, de exercise studies. Va. La respuesta de las seis es there is some water. ¿Por qué? Ah, pues que le han puesto, no, aquí, va, por ejemplo, water, la water, agua, no la puede contar. Ajá. No tiene plural. Entonces, ah, como okay. No tiene plural, there is. There is. Ok. Gracias. Ok, Luke, si tienen preguntas, así como Josué, ask.
finish. Thank you. Those sexes I were affirmative and negative. No les finish. Puse preguntas. Todavía no les puse preguntas. Finish. Okay, you were okay, thank you. Elizabeth, finished? Yeah. En la última parte estoy. That's right. Okay, okay. America. Ya casi termino. Ya casi. Okay, no problem. Okay, no. Yes. Evilanda, finished? Finish. Thank you, Luis. Evilanda, yes, no. No, okay, no, okay. Vale, va a haber unos par de minutillos, okay, para que terminen. And after this, we will practice. Vamos a practicarlo. Vamos a hacer, hoy va a venir el speaking, la forma, la hora de hablar. Finish. Finish. Okay, thank you, Carlos. Okay, let's wait. Some people haven't finished. Vamos a esperar a los que no han terminado. A mí. Estoy viendo qué pasa. Avena. Hilary. Enjoy your food. Que disfrute. Enjoy your food. Ah, no me pago el micro. Gracias. Okay. Sorry. Don't worry, don't worry. Finish. Finish. Okay, thank you, Flor. Va un minuto más. Finish. Thank you, thank you. Okay. Ya casi todos terminaron. Y como y no me hicieron preguntas, entonces entiendo que todo está bien.
finish. Ok, thank you, Milagro. Solo un sentido de yo fue donde salían las abejas, que era there are, porque yo me había confundido, había puesto there is, porque empezaba con a, el complemento, there is a few. Pero decía a few, lo voy a poner en el chat, a few bees, pero decía que bees, la palabra clave era abejas, que era abejas. Porque a few, unas pocas abejas. Entonces, a few, unas pocas, a few, unas pocas abejas. Tiene que, la palabra clave era bees, abejas. Bees, correcto. Cabal, cabal. Tienen que tener cuidado ahí y bien pensé en eso, ajá. Ok, Walter ahí sí nos, pues nos ayudó y está bueno compartir eso, que okay, a few bees. No solo porque tiene el a, porque okay, a few, ah, nada, es singular, no, no, no. There are a few bees. Hay unas cuantas o unas pocas, a ver. Ok. Va, hoy sí, ya le di tiempo. Ok, ¿qué vamos a hacer? Ajá. Listen, this is what you're going to do. You will work in groups. You will work in groups. Ajá. One person describes his or her house. Again, one person describes his or her house. And the other people draws. The other people draw. Yeah, they will make the map. Yes, Josué? Please translate. One person describes his or her house and the other people draw. Draw. Una persona va a describir su casa y las otras personas lo van a dibujar. Okay, yes. Okay. Well, not the house, it's the neighborhood, the neighborhood. It was my mistake. The neighborhood. Ya, yeah, el vecindario, colonia. Ajá, okay, la colonia, ok. Entonces me va a ayudar ahí quien Carlos, creo que Carlos es el buxo aquí, uno de los buxos con la technology. Carlos, can you draw? ¿Puede poner la pantalla ahí para que usted dibuje? Porque yo le voy a dictar. I will describe, yo voy a describir my neighbor. ¿La pizarra o la pizarra? La pizarra. Para que dibuje usted. Para que vean todos. No lo hago yo porque usted va a ser el que va a dibujar. No sé si lo puse en aprieto. La pizarra nunca la he usado, doctor. Ah, no lo usaba. Entonces, no, no, pero no hay problema. ¿O quién ha usado la pizarra, Josué? No, pero es la que está, creo que a la par de apps, la que dice whiteboards. Va, está en whiteboards, ah, es whiteboards ahí. Aunque si yo la pongo, también ustedes pueden escribir, porque habían habido unos niños traviesos aquí que me han manchado la pizarra. Entonces, es cierto, ajá. Es cierto, si yo la puedo poner. Siquiera la pongo yo, Carlos. Sí. La vamos a poner yo. Yo no creo que la estaba poniendo. Ah, va. Va, entonces dice que si... Va. La ven. Yo creo que sí, ya veo que está Milagro, Samuel y varios ahí. Ah, Milagro también, Milagro es también ahí, ducha con él, es cierto. ¿Para quién le está haciendo? Bueno, o Milagro, lo, bueno, New Whitewood, de todos modos, quien lo sea, create. Va, no, va, ¿quién va? Volunteer, va, ya me abrieron ahí, alguien, le voy a poner a alguien ahí. Va, Carlos, Carlos, lo vamos a poner, ya le había dicho, Carlos. Ok, agarre el lápiz. Aquí está el lápiz, ahí está. Pen. ¿O no lo puede poner usted? Ahí le pongo la manita.
Bueno, no sé si se puede usarlo usted. Yo le he puesto para que lo usen ustedes también, pero no sé si se desconfiguró. Bueno, no. No lo puede usar, ¿va? No. Milagro, usted la puede usar. Pues quizá la tiene que poner ella. Ahí está, María Cruz. Ah, María, va. Mary. Ok. Wow, Mary. No, sí, ya se quería lucirse, ¿vale? Mary, qué bárbara, nada humilde. Ok, thank you, Mary. Ok, Mary, usted va a ser my victim, mi víctima. Ok, Mary, I describe and you draw. Yes? Ready? ¿Está lista? I try, Peter. Ok, I'll try, ok. Ok, wow. Now. Okay, I live mexicanos, okay, so, okay, draw my house, you can draw it in the middle, okay, draw a house, small house, o pequeño, no la, o sea, pequeñita, no, tiene que ser la pequeñita, va, ahí como, no, muy grande, para que vean, pequeñita, porque va a ser la calle, haga una calle, okay, street, there is a street, ahí. Triste. Ok. Now. Ajá. Next to my house. Uy, ya la borró. Ok. Ok. Again. Va, dibujo una calle. Ok. There is a street. There is calle el volcán. There is a street. There is a street. There is a street. Ok. Yeah. Now draw my house. Ok. Now. Mary. Va, si quieren lo voy a hacer yo para que avancemos. Va, miren. Ok. I live in mexicanos. Ok. This is my house. My house. Ok. Suele checo. My house. Ok. This is my house. Now, there is a church. Pero van a usar there is y there are. There is a church. No. Sorry. There is a house. There is a house. Next to my house. There is a house next to my house. There is a church. There is a church next to that house. That church is Catholic. Now, opposite the church, there is an evangelical church. So there is a Catholic church. And there is an evangelical church. There is an evangelical church opposite the Catholic church. Next to the Catholic church, there is a hardware store. Hardware store. Se lo voy a poner aquí en palabra. Hardware store. ¿Quién me puede decir qué es hardware store? ¿Alguien sabe? Y una tienda de computador. Pero fíjese que suena como eso, fíjese. Yo cuando estaba estudiando inglés es lo mismo que dije, hardware store. But that is no. That is example. But the name of the hardware store is Vidri. Es ferretería, hardware store. Ok. Hardware store. Ok. Now, near my house, there are some pupuserías. There are some pupuserías. Ok. There are some pupuserías in that street. There is a shop. Una tiendita. There is a shop up opposite my house. There is a shop opposite my house. Yeah. There is a tree next to the evangelical church. There is a tree.
Okay. Now, 5 minutes from, a 5 minutos de mi casa, 5 minutes from my house, there are two shopping centers. There are two. Okay, one on the right and one on the left. There are two shopping centers. One on the left and one on the right. Uno a la derecha y uno a la izquierda, pero a 5 minutos de mi casa. 5 minutes from my house. Etcétera, etcétera. Es lo que van a hacer. ¿Me entendieron, chicos? Eso es lo que van a hacer. ¿Dónde van a dibujar? En sus cuadernos. Y cuando terminen, lo van a mostrar en la cámara para que vean sus compañeritos si quedaron más o menos igual a lo que les dictaron, ¿ok? No se preocupen si hacen unos garabatos. Miren que el mío salió horrible. Ok. Clear. Remember, there are some, or there are three, there are four, there are a lot, hay bastante, ok, ahí lo hacen ahorita, va. Se va a llevar algo de tiempo en la actividad, pero quiero que practiquen. Ok, podemos hacer así como el dibujito y ¿sí? Hacer como pequeñas oraciones. No, son dibujitos. O sea, ahora, por lo dibujito, pero ¿en dónde vamos a poner el texto? ¿O nosotros lo vamos a decir? No, solo draw. Ah, uno okay. Dicta y los otros dibujan, y lo van a enseñar el dibujo. Ok. Dice Lisbeth López y Larry Mano. Déjenme hacer los grupos, porque el problema es cuando tengo bastantes oyentes, me quita ahí el María Walter de Paz, Lisbeth y Milanda, se oyente. Nada. Otilia es oyente, quiero ver. Va, Otilia no la veo, pero no le he puesto oyente. Es que esa es la cuestión cuando apagan la cámara y no me ponen oyente. Y aquí no sale. Luis, Wendy, Milán. Bueno, ahí después los arreglo. Andrea, Flor, ¿dónde está? Mucho. Bueno. Es Elizabeth. Vamos a ahí después vamos a ver los arreglos. Ok. So let's. Ok. So the group. So remember. There is, there are. Yancy is frozen.
Está congelada. Aparecen todos. A ver, lo mandé aquí, no, no, no ha caído. ¿Quién dibujaría? Sabemos cuatro con James. Hola. Falta Abel, pero no, 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 no aparece. No lo ha cargado, quizá. No lo ha cargado. Ahí viene James. Bueno, son tres Abel, falta. En camino todavía. En camino. Cabal. Estaba lejos. Sí, solo él. Sí, porque Jensi quedó, por lo menos Jensi la veía que estaba congelada ya. Ay, sí, es que estoy teniendo un problema. Ay. Va. Ok, start, my friends, start, empiecen, empiecen. Hello, ahí está la amiga de Jensi. Mi hija. Ah, your daughter. Hey, hello. Ok, what's her name? Hola. Hola, ¿cuál es su nombre? What's your name? Jade Ashley. Andrea. Jade. Jade. Ah, Jade. Hello, Jade. Hola. Okay. Algo penoso. Okay. Pues sí. Ok. Vale, está más fácil. Start, start. Y dice usted, Elizabeth, ¿se gusta? Nosotros dibujamos. Okay. Okay, one, two. Está la... Pero podemos también usar la pizarra que está acá. Alguien que lo comparte y hacerlo también para no andar. Ah, yeah. A ver, vamos a ver. Si quieren, usen solo mejor los cuadernos porque se van a tardar más con la pizarra. Sí. Ah, ok. Ah, pues ya la quito. Sí, porque como todos la tienen que hacer todos, o sea que si Milagro dice there is, etcétera, etcétera, todos tienen que hacerla. Lo mismo, cuando Andrea describa, todos tienen que dibujar. Ok, Harvey. Ah, chica, lo que puedo hacer es ponerles el dibujito que estoy haciendo. École, ajá, cuando termine, pero cuando termine, cabal. Ajá, y a Nova pónganlo también. Te quedamos que íbamos en la otra casa. Ajá, para next. Only neighborhoods. Only neighborhoods. next to, in front of, behind, only neighborhoods. House, house. Easy. Two pupuserías in the corner only. Yeah. Ah, one store. Yeah. Okay, there are two pupuserías. There is, okay, my house, there is a pupuseria next to, etc. So that's what you have to do. Only neighborhoods. Yeah. And there are two pupuserías in the corner. Only. Yes. On the corner. Yes. No, no, there is not a three, and there is not a Octava Avenue. Next to Church Evangelical. La de la calle está otra. ¿Al otro lado de la calle? Está otra iglesia, una evangélica. Oh, pues, iglesia. No, pero en inglés, qué bonita. Iglesia, church, opposite, al otro lado, opposite. De qué bonita es, no. Al otro lado sería to the other side. Opposite. No, allí sería opposite. Across from. O across from. Mm-hmm.
Vaya luego. And write my house. From the park is your house. Sorry? From the park is your house. Yes. In the corner. In the corner of the street. Sería siguiendo. Teacher, how do you say que sería? Jesus store. Jesus store. Jesus store. Jesus store. Vaya, supuestamente, digamos, uno va haciendo, digamos, vaya, esta es mi casa, a la par de mi casa hay una iglesia, iglesia católica. No, para English, English. Y Qué entonces, bonito. en base a la descripción mía, van a ir ustedes dibujando en sus cuadernos. Después ustedes dan sus descripciones y yo voy a ir dibujando lo que ustedes me digan de su casa, ¿va? Entonces, across from sería Taylor Shop o sastrería, ¿cómo serían? Taylor Shop, Taylor. Taylor Shop. Sería, ¿qué más? Five minutes. Entonces, su casa está a la par de una iglesia, A the la church. par, next to a church. English, Your English. house Next. next to the church. Sí. The church. Very, okay, yeah. Okay. There is a church There is a next church. to your house. Next to Es que your eso house. es lo que no creo, no entendí muy bien, teacher. O sea, vamos a utilizar there is y there are, pero también vamos a utilizar between, across from, así. Bueno, don Carlos, ¿dónde vive? Para En la esperar calle. del restaurante había y Zapark, ¿verdad? There is a Sí, park next, exacto. okay. There is a park next to the restaurant. Okay. Vaya. Luego. Next to, in shorts, Catholic. Otra. No. No, a la parte. Ah, A la la pan, parte es cierto. de la iglesia católica. Catholic Church. Parqueo, no sé. Parking. Parking, gracias. Bueno, eso sería todo. Yo solo cuadros he dibujado. Yo creo que lo que importa es la ubicación. Sí. Sí, lo que vamos entendiendo. Ajá. Lo repasamos. ¿Qué dice? Veamos. O sea, sí. Yes. The right or the left, the park. The left. Left. Qué bonito perrito. Continue, Flor.
Qué bonito. Okay. Sería on tree. Quiero ver, no. There is, there are. Ay. Birds. Flor, ¿verdad? Sí. Vale, perfecto. ¿Cómo sería el tuyo, Flor? Sería on the street. On the street. On the. What's on the? Es como sobre la calle, no. What? On the street, sobre la calle. Sería principal. Yes, ajá. Quiero ver. Next to a school. The school in corner of the street. Okay, in that school is street? Next to your house. Opposite your house. Behind your house. Next to a school. A la par de mi. Okay. There is a school next to my house. There is a school next to my house. There is a school next to my house. There is a pupusería opposite my house. There is a library next to the church, etcétera, etcétera. Yeah. Le dice school. Hurry up, Flor, hurry up. No, usted no ha ganado, usted solo dicte. Ok. Y quiero ver. De ayer lo van a mostrar. Is que school lo school is your house. Ajá, chicos, what happened? Look at this. Okay. Two pupus. There are two pupuseries. There are two pupuseries. Y también there are some plant in your house. In your house de María. Ah, no, in your house, en tu casa de María, o sea que es la casa, dicen. Así es que yo le iba a decir a ella. In María's house. Sería, there are some plants. In María's house. En María House. ¿Y qué más hay? ¿Qué hay a la parte de la casa de María? In the corner, two pupuserías. There are two pupuserías. There are two pupuserías. On the corner. In the corner. On the corner. There is one store. Story. Oh. This one story. There is one cheese story. Cheese story. Yes, okay. 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 Continue, my friends. Wait a minute. Watching. Machine workshop. Workshop. Shampoo. A garage, a un taller, a garage. Taller, garage. A garage. Ah. Ah, 2 minutes. Two minutes. Three minutes from my house.
Abrigos street. Street. ¿Cómo? Esa es calle. Sí. Digamos, es que no tiene nombre, entonces yo ahorita le he puesto así. Vaya, entonces, según lo que le tengo entendido, grocery store y across from pharmacy. From... ¿Cómo está? Es? Está next the parking. Al otro lado de la calle. Ajá. Ah, ok. Opposite. Qué barbaridad, me están hablando. ¿Cómo? Perdón. The grocery store in is front. Across from opposite. The grocery store is across from where? Across from? Across from the pharmacy. The pharmacy. Vaya, vieron que pueden, lo que pasa es que no quieren dejar el náhuatl. Oh. Ok, finish, chicos. Vamos por la descripción de Jensi. O sea, cada uno está describiendo. Ok, como... ok. Go, Jensi. Next to the pharmacy... And there are some houses. Es que solo casas. Las casas. ¿Pupusería, Jensi? No, 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 no. Bueno, amor, ¿cómo? Dice pupuserías, you can find pupusería everywhere. Vamos a poner una cerca, ¿eh? Aunque no hay ser tan cerca, no hay una, pero entonces, va a next... poner, va a poner pupusería. Sí, bueno, ya les dije que next to the pharmacy hay some houses. Al otro lado. Al otro lado. Across next from. Pharmacy, no, siempre a la par en la misma. Siempre a la par, next to, qué barbaridad. Le estoy regañando todavía. There is a pupusería. There is a pupusería. Bueno, ya corté la calle. Ajá, Jensi, there is a pupusería. ¿Dónde? Va a salir enorme. Next to the pharmacy. Ah, ya vio, entonces, ¿por qué estaba diciendo en español? No. Sería pupusería, next to, etcétera. Okay, sería esperanza. Es que ya les había dicho a la par de la farmacia, pero entonces... O sea... O sea... O sea. Perdón, ¿la pupusería sería? Pupusería, next esperanza, next to the pharmacy. The house. O sea que la... Vaya, the pharmacy is between the pupusería esperanza and some houses. Más casas. Is between the pupusería la que ya la and the house. Bien. En medio está la farmacia de la pupusería y algunas casas. Ah, okay. Short, séptimo día. What? Séptimo día es una iglesia. Ah, sure. Church. Sure. There is a church. There is a church. ¿Ah? There is a church sin el nombre. There is a church. Ah, bueno. Y si quiere decir si es católico evangélica, diga, there is an evangelical church, or there is a Catholic church next to, opposite, etcétera, etcétera. De ahí, next to house. Y next to my house. My your house. So the church is next to your house. The next to to hearth. To hearth, what's that? Perme.
de Yes. ¿Cómo se dice? Espérame. Ferretería. The next to está el church. ¿Cómo le quieres? O sea que después de la iglesia están tres casas más. Sería there. Okay, next to the church there are three houses. Ajá, ajá. Next to the church. Okay, there are three houses next to the church. Dígalo así. Yes, yes, yes. Y next to my house. Your house is there are four houses. What else, Milagro? Hola. ¿Qué más? Nada más. Only that, okay. Finish, my friends, yes. Finish. Hey, finish. Let's close the... Okay, chicos. Now we're going to practice questions and answers. Okay, look at the chat. Is there a? Are there any? Look, look at the chat. Singular, is there a? Plural, are there any? Okay, Jensi, is there a pupusería in your neighborhood? En su vecindario, colonia? Yes. Yes, what? Is there a pupusería in your neighborhood? Yes, there? Yes, there is. Yes, there is. America. Are there any stores in your neighborhood? Microphone. America. Sí. Are there any shops in your neighborhood? Shops. Are there any shops, tienditas, stores? Yes, I three. Okay. Solo dígame la respuesta corta. Are there any shops in your neighborhood? Yes or no? Yes. Yes, there are. Ah, me va a decir, yes, there is, no, there isn't, yes, there are, no, there are. Esas son las opciones, cuatro. Yes, there is, no, there isn't. Si le pregunto, is there a? Yes, there are, no, there aren't. Si le pregunto con, are there any? Yes. América. Es que esos temas están muy complicados. No, relax. Está fácil, ok. Wow. América. Is there an ice cream shop near your house, cerca de su casa? Is there an ice cream shop, una sorbetería near your house? Is there an ice cream shop near your house? No, there, no, no, there, no, there, no, there, isn't
Isn't. Oiga lo que le pregunté. Is there? Cuando oiga el is, le voy a contestar con yes, there is, no, there isn't. Si yo le digo una pregunta, are there? Entonces voy a contestar yes, there are, no, there aren't. ¿Sí? Ok. Va a ver, Andrea, le vamos a preguntar a Andrea. Hoy sí ha terminado de comer Andrea, hoy le vamos a preguntar. Okay. Andrea. Yes. Is there a toy shop near your house? Hola. Is there a toy shop near your house? Near your house. Near. Near, cerca. Near your house, cerca de su casa. Is there a toy shop? No, there are. Is there, oiga Andrea, is there? Noah, ¿qué pasó? Hola. Is there a toy shop near your house? Is there a toy shop near your house? Are there? Yes, there is. No, there isn't. Oiga, is there? Okay. Is there a toy shop near your house? No, there isn't. No, there isn't. Ajá, porque yo le pregunté, is there? Is there? Le pregunté. Le tiene que contestar, yes, there is, or no, there isn't. Okay. No, there isn't. No, there isn't. Andrea, are there any shopping centers near your house? Are there? No, there aren't. Excellent. Good. Okay, ya agarró la onda. Thank you, Andrea. Okay. Okay, Carlos. Is there a church next to your house, a la par de su casa? Is there a church next to your house? Yes, there is. Okay. ¿Es cierto? ¿Sí, de verdad? Sí, pero no, ya tienen tiempo que no la usan, pero sí está. Ah, ok, porque sí, pero no, ¿cómo que sí, pero no? Ah, ok. O sea, la iglesia está, pero no la usan. Ah, ok, good. Ok, yes, ok, va, yes, there, good, Carlos. Evilanda. Is there a Catholic church next to your house? Irlanda. Is there a Catholic church next to your house? No, no, there isn't. No, there isn't. Good. Milagro. Are there any bakeries in your neighborhood? Are there any bakeries in your neighborhood? No. No, there aren't. École, no, there aren't. Elizabeth. Is there a bar opposite your house? Is there a bar opposite your house? No, there isn't. Is there a bar opposite your house? Yes, Patty. Yeah, there is. Yes, a bar, okay. Flor, are there any trees near your house? Microphone. No, there aren't. École. Okay, I'll send you some exercises, my friends. Give me a second. Okay, two WhatsApp. Okay, check WhatsApp. WhatsApp.
Okay. Please complete the exercises. 1, 2, 3, 4 links. This time, questions.
You have questions, ask. Okay, go to pass list. Time to pass list. Cameras, cameras, cameras. Cameras. Okay, number one. Abel Acevedo López. Present. Andrea Carolina Majano Segovia. Presente. Carlos Efraín Jovel Guzmán. Presente. Dayanara Yamilet Beltrán de Acevedo. Presente. Evilanda Solís de Cruz. Presente. Flor de María Pérez Ramírez. Presente. Hilary Susana Maya Perdomo. Presente. Josué Samuel Ramos Serrano. Presente. Karina Maritza Flores Puente. Presente. Luis Ernesto Pérez Maradiaga. Presente. María Elizabeth Cruz Cruz. Presente. Marina Elizabeth Torres. Presente. Milagro Esther Cruz Solís. Presente. Otilia Isabel Ramírez de Quesada. Presente. Rosa América Serrano de Ramírez. Presente. Walter Alexander Flores Martínez. Walter Antonio de Paz Rivera. Present. Wendy Janet Solís Mejía. Presente. Yanira Lizeth López Reyes. Presente. Jensi Karina Palacios Ábrego. Presente. Enzulma Noemí Lobos de Rivera. Ok. Hurry up, my friends. Finish that. Hurry up. Thank you, Samuel.
Finish. Thank you. Finish. Thank you. Okay, you can continue later, you haven't finished. Okay, let's go to Manuel. Go to Manuel. Page 42. Page 42. Page 42. Yes, page 42, exercise, okay, 5 says, complete the exercises with there is or there are in a quantifier. What is quantifier? A, an, some, any, a lot. Look, number one, marketing presentation across the street in the morning. Hillary, there is a or there are, what do you think the answer is? There is. There is qué? There is a marketing presentation across the street in the morning. Yes, there is a marketing, blah, blah, blah. Luis, number, what? Complete. El número dos, Luis, pero primero que terminen todos. Finish two, three, okay, complete all of them, complétenlos. Finish. Okay, thank you. Finish. Thank you, Flor.
Okay, number two, Luis. There are a lot of buses, workshop down the street, some. Okay, huh? There are some. Okay, thank you, Luis. There are some business workshops down the street. Okay, floor three. There aren't recruitment centers around my building. Okay, yes, that's correct. There aren't recruitment centers around my building. Pueden ponerle any también. There aren't any recruitment centers around my building. Okay. Pero está bueno también. There aren't recruitment centers. Está bueno. Okay. Number four, Walter, the pass. There isn't a store on the corner of Russell Street and Second Avenue. Yes. There aren't. Okay. There are. There isn't a store. There isn't a store on the corner of Roosevelt Street and Second Avenue. There isn't. Thank you. Next, America, number five. There is bank. Okay, banks is plural or singular? Singular. Banks. Bancos. Yes, they are. There are banks vending behind factory I work. Yes. There are banks. Si le pusieron some, excelente. There are some banks behind the factory they work. There are banks or there are some banks. And number one, ¿quién? Carlos. In my states. There is Aranza Balding. There is an Aranza building around the corner. Okay, thank you, Carlos. Okay, and the last page, and we finish. Next page, my friends, page 43. Read the description of Mr. Paz and Mrs. Aguilar's workplaces. Can you guess where they work? Okay, we will read. Okay, Josué, read the sentences. There is a... Mr. Paz. Uh-huh. Bye. There is a beautiful lobby. There are comfortable rooms. Sorry, comfortable. Comfortable. Uh-huh. Comfortable rooms. There's a huge parking lot. Uh-huh. There are three high-tech elevators. Yes, high-tech. High-tech elevators. Okay, where do you think he works? ¿Dónde cree que trabaja? Where do you think he works? He works at hotel. Okay, yes, well, it could be in a hotel. Okay, thank you. Andrea, next. Mr. Aguilar, ¿no sería? Mrs. Aguilar. Ahí está malo, Mrs. Aguilar. Micrófono, André. Yo continúo.
Yo continúo con Mr. Aguilar. Read. There is an... There is, okay, read. There is a narrow reception area. There is an ugly copy center. There are a small office. Offices, okay. Where do you think she works? Sorry? ¿Dónde cree que trabaja? Where do you think she works? El pobre Noah está llorando. Ya me le pegó a Andrea. Qué barbaridad. One office. And... One office. Okay. Well, yes. Okay. Well, thank you, Andrea. Now, answer the questions and we finish. One. Okay, answer the questions. Read the information again and compare them with the part. Well, read the information again and answer the questions. No, no me llore. ¿Qué pasó, Noah? ¿Me puede poner la queja? Para si regañamos a mamá. Ok, answer the question, my friend. No entiendo la tercera. On which of the two places, o en cuál quiere, que en cuál quiere trabajar. Es para mí. Ajá, para ustedes. Okay. Okay, Hillary. How does Mr. Paz describe his workplace? How does Mr. Paz describe his workplace? His workplace. Help. Alguien que le ayude a Hillary. There is a beautiful lobby. There is a beautiful lobby. Bueno, y describe con varias adjetivos. There is a beautiful lobby, yes. Beautiful comfortable lobby, comfort rooms. Parking lot. No solo esos. Okay. Sí. Yes, okay. Anyway. Okay, thank you. In the next one, what does Mrs. Aguilar think about her workplace? What does she say? ¿Qué dice de su lugar de trabajo? Que tienen dos. Daddy, Susie. There are two dirty dining. Que tienen dos cuartos sucios. Tiene a narrow reception area. Very narrow, angosto. Narrow reception area. No. ¿Y las oficinas cómo son? Small. Sucias. Okay, los pequeños. Los cuartos son sucios. Ajá. Y las oficinas son small, pequeñas. Pequeñas. Okay. Sí. So Hillary, in which one would you like to work? Look, which one do you think is better? Mr. Paz, where Mr. Paz works, or Mrs. Aguilar? Which one do you think is better? Number one or number two? Number one. Number one, yes. Mm. Number one. Okay. My friends, with this we finish unit
No, sorry, lesson 17. Three more classes, tres más. Solo tres faltan, Wednesday, Thursday, and Friday. Y esto se acabó. Homework, don't forget homework. Hagan la tarea. El jueves terminen las tareas todas. Tienen que estar terminadas el jueves todas las tareas y hacer el examen. ¿Ok? ¿Questions? ¿Preguntas? No. No question. Ok. So we'll continue tomorrow. Vamos a continuar mañana. Okay, with this. Ok. Thank you. See you tomorrow. Good night. Bye. Have a good night. Good night. Good night. Tomorrow. See you tomorrow. Good night. Good night. Good night. Have a good night. Teacher. Wendy. Quería hablar con usted, teacher. ¿Quería o quiere? Quiero. Es que fíjese de que, aparte de mi trabajo, tengo trabajo en casa, en línea, con mi negocito aquí. Ajá. Entonces, toda esta semana creo que voy a estar solo de oyente porque... hago cajitas, así que para cumpleaños, y me han hecho varios pedidos, ah. Y estoy recortando, estoy, ¿cómo se llama? Cajitas para cumpleaños. Sí, son cajitas dulceras que están de moda. Entonces, estoy creándolas, las estoy diseñando. Las diseño, se las mando a los clientes si le parece, si hay modificación, y así estoy ahorita. Y me han pedido para la otra semana, ya necesito entregarlas. Y estoy cortando, estoy pegando, estoy doblando y estoy atrasadísima. Ajá. Entonces, por esa razón, estoy así ahorita de oyente todos estos días, porque he estado bien ocupada y estoy ahorita, ¿verdad? Sí. Estoy con banderines también. Aquí estoy haciendo. ¿Solo usted está haciendo o le ayudan ahí? No, solo usted le ha tocado. Pues mi esposo nomás y yo. Bueno. Solo no, pero qué bueno que se ayuden y que y es un negocio de ustedes dos, pues. Qué sí, bueno. Sí. Entonces, ajá. Aparte de eso, otras cositas más de ahí. Entonces, él se encarga de otras cosas y yo de esto. Ajá. Y estamos, gracias a Dios, pues hay trabajo, ¿ya? Entonces. Ajá. Por esa razón estoy de oyente, pero sí estoy escuchando y ahí voy repitiendo lo que están diciendo y todo, okay. Pero estoy aquí concentrada también en lo que tengo. Vea las hacer. Clases después, por lo menos, cuando te da tiempito, que esté comiendo, tal vez, no sé, a veces, no sé. Sí, yo cuando, bueno, hago las tareas, me pongo a ver el video porque uh-huh. queda el uh-huh. video grabado de la para clase. Para que te guíe a la hora de hacer tarea. Uh-huh. Okay. Uh-huh. Entonces yo lo veo en el ratito que ya voy a ver algo, a comer, entonces sí. Yo empiezo a ver el video, pero okay. Sí, ahí estoy llenando las hojas del libro, de las impresas y todo, pero sí, ahorita estoy, pero súper. Sí, me imagino cómo de estar. No, pues así toca, porque está trabajando y después tiene su propio negocio, pues. Así toca. Y entonces estoy así como... Y como este mes es cuando la gente más celebra cumpleaños, sí. Celebra cosas. Y gracias a Dios. Porque pues, bueno, no está sola, mira. Ahí está su esposo. No estoy sola. Sí, gracias a Dios, ahí está. Eso es bueno, que o sea, en que sea algo... sea trabajo, pero están compartiendo juntos. Eso sí, está bueno. Sí, entonces yo diseño también las cajitas, las mando a los clientes y si ellos dicen sí, pues ahí me hacen los pedidos. Ok, excelente. Entonces, bueno, entonces sí, haga las tareas, recuérdese. Ah, bueno, pues usted dice que las hace.
Ese es el problema, ajá. No solo que las haga y siempre a pendiente, así como estoy ahora, o sea, cuando paso lista, pues. Sí, ajá. Sí. No, sí, ahí estoy pendiente, yo estoy escuchando, yo repito y ahí estoy cortando y repito y ahí estoy. Pero sí, no, no puedo así conectar directamente a la cámara porque ahí estoy moviéndome por todos lados. Sí, de acuerdo. Pero por lo menos me pone oyente, eso es lo importante. Porque no le estoy diciendo Wendy, que estará Wendy preguntando, pero ya sé, yo con solo que ponga oyente, yo sé que. Pues, Sí, entonces por eso quería hablar eso con usted para. No, no, yo le agradezco entonces. Ajá. Vale, Ya pues qué sabemos, ok, chévere. Wendy. Y ahí estamos. Pero sí, estoy aquí oyendo y todo, estoy ahí repitiendo y todo. Ok, excelente, pues ahí le deseo que suerte y ojalá terminen pronto con este pedido. Eso quiero, pero son bastantes, así Me que imagino. a ver cómo Y va. no ha Sí. empezado diciembre, todavía falta. No, no, no he empezado, pero ya los primeros días de diciembre las necesitan, entonces estoy. Se pone más bonito, Sí, ¿no? se pone más bonito. Entonces, eso. Ok. Estas son, mire, para que vea. Ah, ay, qué bonitos. Qué bonitas las cajas. Sí, entonces Sí, esas. son variados los diseños. Son Yo no variados, entendía sí. cajas, pero qué, yo dije cajas, pero sí ya entendí cuáles. Ajá. Sí, qué bueno. Sí, que piden para Y cumpleaños y ahora tiene es el amor. Instagram y Facebook ahí para hacerse Sí, publicidad. tengo Facebook, como Red Cherry se llama la página. Red Cherry, ya la vamos a buscar entonces. Instagram, bueno, yo no soy mucho para el Facebook y todo, pero entiendo que el Facebook ya es como para nosotros y el Instagram le gusta más las hipotadas, los adolescentes, Sí, los menores de 25 TikTok, Instagram, todo eso estamos. años. ¿Ya? Entonces tiene que tener Instagram también. También ahí Para estamos. que vean todos, ajá. Sí, así que ahí Ok. sígame la página. Bueno, vamos a buscar. Blue, ver, ¿cómo digo? Blue. Red Cherry. Ah, Red Cherry. Ok. Vamos a buscar. Ok, Wendy. Entonces, estamos a la orden siempre. ¿Sale? Okay, teacher. Estamos a la Feliz orden. noche. Pena, ok. Estamos para servirle. Ok. Ok, have Okay, gracias. a good night. Good night.